¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Hoy es el primer día de school. Wow, qué ánimos. Let's try it again. Hoy es el primer día de school. Oh my god. Hoy es el primer día de school. Ya se van a la escuela. Woo woo, party time. Party time. Yeah, Matías. Pero sí, vamos a llevar a estas niñas a la escuela y ahorita seguimos. ¿Qué grado vas, Pita? Sixth grade. ¿What? Sixth. Va a entrar al 6. La Tatiana va a ir al grado 8. El último año de la escuelita de niños. ¿Kaeli? Third grade. Third grade. ¿En Isla? Kindergarten. So, sí, vámonos a la escuela que ya me están apurando. Y ahorita les grabo. Bye. Kaeli, yeah. School time. No. Go, go, girl. Get your pink ladies. Isla, how you feeling? Nervous? No crying, okay? Matías, mira, vamos a quedar solitos hoy, Matías. Shake it up, shake it up. Vamos a llevarlas a la escuela con Matías. A ver si puedo grabarles. Si no, ahorita que ya me subo en el cuarto, les cuento, ¿ok? Ok, bye bye, Matías. Diles bye. Diles bye. Spanglish, ya se fueron las niñas a la escuela, ya las dejé. No sé si oyeron, pero esta Pita va a empezar el grado 6, Tatiana el 8 y la Kaeli el grado 3 y la Isla el kinder. Sí, ya las fui a dejar. Al comienzo la Pita me quería llorar porque pues como yo tengo que ir a dejar a la Isla, porque como ella está más chiquita, los maestros quieren que los padres vayan y dejen a los niños. Entonces como que yo no podía ir, dividirme en dos y ir a dejarlas a ellas. Entonces le dije, mira, busca tu clase. Ellas ya han venido a esta escuela mucho, solo ya la conocen, pero como ella es muy tímida, como que todo le da miedo. Pero lo hizo. Después que ya dejé a la Isla, la fui y la busqué y ya estaba ahí en su clase. Este año se me va a hacer súper fácil porque todas las niñas las tengo en la misma escuela, gracias a Dios. Ya se hizo que todas están en la misma escuela, entonces solo tengo que venir a dejarlas a una escuela. Pero sí, ya empezaron la escuela, ya se les acabó el verano. Ahora ya vienen los estudios. Les digo que sí estoy un poquito nerviosa que estén en la escuela, porque como está el mundo de la gente, como que se les hace muy normal andar matando a otra gente. Ese carro va a chocar. Como que la gente se les hace normal ir a lugares y a matar a gente. Entonces, sí, como que pues se las tengo que encomendar a Dios, que Dios me las cuide a todo momento, a donde ellas quieran que estén, que me las cuide Dios. Yo se las pongo en su mano, entonces Él me las va a cuidar, aunque yo no esté allí. Pero sí, les cuento que ayer me puse a llorar. Me puse un poquito sentimental. Ay, siempre que hago esto, como que yo no puedo hablar sin llorar. Pero ayer sí me puse a llorar un poquito porque pues es el primer año que la barba pues no va a estar aquí con ellas.
Y ayer, pues, como que sí me hacía mucha falta la barba. No puedo creer que ya van a ser 6 meses que nos dejó. Y sí les digo que se está poniendo poquito a poquito, se pone más fácil. Pero hay veces que llegan los días que te hace falta, pues, la compañía, te hace falta esa ayuda extra. Porque ayer estaba bien frustrada y pues no tengo quien me ayude. Entonces sí, ya voy a dejar el lloriqueo y nos miramos a rato, a ver qué les grabo. Como siempre les digo, no sé qué va a traer el día, no sé si qué voy a grabarles, pero les prometo que les voy a tener vlog. Y sí, se los voy a tener. Entonces, vámonos con el día. Bye. Familia Spanglish, ya son las 3:09. Ya estoy esperando a las niñas que salgan de la escuela. Y le bajé un poquito al aire para que no se oyera tanto en el video, pero le tuve que subir porque está muy caliente. Pero sí, como que se me fue el tiempo muy rápido. No les grabé cuando fui a recoger a Isla porque estaba hablando con mi suegra en mi teléfono. Y no pude grabarla, pero dice que pues le fue bien y que le gustó mucho la escuela. Yo me la he pasado lavando, lavando y lavando y lavando, y ya mero termino. Por eso ando toda así desarreglada, no me arreglé el día de hoy, pero es la vida de mamá. Pero sí, aquí estoy parqueada. Quiero ver cómo les fue a las muchachas de la escuela. Les cuento que en la mañana me fui a comprar un Starbucks. Y agarré un venti, pues la medida más grande de Starbucks, porque tenía gratis un drink gratis que me regalaban uno. Y como que le tomé así. Y ahorita me siento como que estoy muy acafinada. Y siento como que me quiero vomitar. He tomado mucha agua porque a veces me siento así, tomo agua y se me quita. Pero no sé, me siento media rara con el café. Es que yo no puedo tomar tanto café. ¿O saben lo que pienso que es? No puede ser, no puedo tomar café como así, con la vacía, ¿cómo se dice? La panza vacía. Como que es lo primero que tomo en la mañana, no puedo. Tengo que, yo siempre tomo café como en la noche. Entonces hoy fui antes que comiera y no sé si eso fue lo que me fregó, pues. O no sé cómo decirles. Pero sí, vamos a esperar que vengan las niñas y ahorita les platicamos en cómo les fue en la escuela. Y sí, let's go. She had blue hair now. I know. Hi, Tati. How was your My hair's not messed up. It's just frizzy. No, it looks good. You see, Ellie? How was your first day? It was day? Good. Mommy, a bunch of people kinda, knew. But I got really... Mommy, I'm, like, really sleepy and I have, Mommy, like, homework. Miss Barnett is nice. So, did you get all your friends in all your classes? Yeah, it was me, Gillette, Chelsea, Barbara, Aaliyah, and Heidi, and Matthew, and... Guys, look! Jeet, stop it. Why are you crying? What are you crying for? He's so cute. Familia Spanglish, acabamos de salir de la clase de Cheech porque lo estamos llevando a unas clases para que lo enseñen a ser buen perrito. Pero Cheech es el más necio de la clase. Siempre está brincando, siempre está ladrando, no hace caso, pero ahí va el Cheech. Todos se ríen con el Cheech. Pero mírenlo, ahorita parece que no quiebra ningún plato, que va bien calmadito aquí. Pero sí, mírenlo, mírenlo. No sé. Pero sí, familia Spanglish, fuimos a la clase de Cheech y ahorita llegamos a la casa. Aquí ya se va a terminar este vlog.
Gracias por verlo hasta este punto. Gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden de suscribirse presionando esa famosa cajita roja que dice suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. Di adiós, Chich. Bye, say bye, Chich. Y como siempre les digo, que Diosito me los guarde, me los cuide a donde quiera que estén. Y nos miramos aquí en el próximo video. Diosito me los bendiga. Bye. Bye, Chich. Bye.